Jonathan Sánchez, el jugador defensa central de la Academia Cantolao, tiene 1,85 m, uno de los jugadores más altos de la selección peruana, que tiene un promedio de estatura de 1,78 m. Y Puerta, el número 8, el capitán de campo de Colombia. Sí, señor, el jugador Gustavo Puerta, 19 años, 1,71 m de estatura, el mediocampista del Bogotá FC. Ya nos va a decir cómo estamos de talla, Marina, cuál es la diferencia que hay en estatura, cómo puede desenvolverse en las áreas, tanto en ataque como en defensa. Quede Melo, sí. Bueno, el saque es para el equipo colombiano, poco a poco mejora la asistencia, segunda salida de Colombia, este es el gol Caracol, el relato es de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Aquí estamos listos para este juego, este es Yander Herrera, el árbitro de Venezuela para este juego de hoy. Comienza a rodar las emociones, camino de la red, ya juega Colombia, Perú. Gol, 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 Caracol, gol, 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 Caracol. Aguantanga peruana, cobra Colombia, templadito, primer palo, la dejaron pasar. ¿Quién le pega? Desde afuera, aguantaba y esperaba la salida rápidamente Monsalve. Lo anticiparon, le roban Geferi, que le queda para Perú. La marca de Vázquez, que aguanta, espera la marca de Mantilla. Atrás de él estaba Mina, bien la sacó Mantilla, si era Mantilla. Dos duelos ya ganados, Mantilla uno arriba, otro abajo. Por la mitad de la cancha avanza Colombia, Monsalve que la tiene. Esta es por el medio, Zuleta abierto, Luna, le entregó para Luna, puede enganchar y pegarle. Luna, Luna, Luna por la izquierda, Luna, el balón desviado. Sobre la última línea se la saque de portería para Perú. Vázquez. Jeter Vázquez. El balón está detenido. A ver qué viene el viaje de la bola arriba para el cabezazo. Quedó libre. A ver quién le pega. Viene Entrevero. Le alcanzaron a sacar. Pedían una mano, sí. Pero espera Vázquez Soto. Espera también Vázquez Pizarro. Hay un hombre para el rebote que es Aguirre. Y Aaron Sánchez, el defensor central, va también al cabezazo. Arriba el cobro de pierna derecha. La va rechazando por arriba Zuleta. Y arriba le quedó al arquero. Facilito le llega Zuleta. A los tres que pueden caerle esa pelota. Y hay reconvención del árbitro con Amasifuel y con Vázquez también. Y a Castilla le llama la atención también. Sí, señor. El número 13 colombiano. Danza por allá Zuleta en el área chica. A ver si está el primero colombiano. A ver si se abre la puerta. A pegarle Cortés para que sea extraordinario Cortés. Pierna derecha. Corte largo el servicio. Segundo sector. Bajaron en el cabezazo martillado, pero muy cerca. Del mismo hombre allá que fue Zuleta. No alcanzó a darle dirección a la bola. Va afinando de a poco la puntería Zuleta. En 22 de juego ya. Pero pedía ese cabezazo al piso. Y qué buen movimiento, mira, Javier. ¿Eh? El movimiento que se da sale de la marca totalmente y quedó. El servicio ahora, el cabezazo es bueno para que venga Portugal. Tiene que salir el arquero, lo cuenta para Cabellos. Atención, el riesgo. Vázquez adentro. ¡Gol de Perú! Vázquez, Vázquez Soto. Para conectar la de zurda. Uno para Perú. Pascual. Sí, la vieja frase aquella, Pelufo, que los delanteros tienen todo el tiempo para pensar en el área rival, los defensores no, y cuando se equivocan terminan viviendo este viacrucis que acaba de vivir Colombia. Me parece equivocado. Con Movistar puedo rodar libremente con mi plan postpago y también puedo entrenar en casa a toda velocidad con fibra. Actívalos juntos y conviértete en Movistar Total. Nadie te da más. Tenía que atacar la pelota. Exacto, y creo que por altura iba a ganar. Tenía que atacar la pelota y comete un error Colombia en una jugada donde es previsible las marcas, porque es una jugada de la portería contraria del centro de ataque sobre la banda Portugal, buscando a quien le colabore. La va ganando primero Colombia por parte de Puerta. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Puerta! Arranca Puerta, elude la marca de dos hombres por la derecha. Está esperando Cortés, Cortés, Cortés. Ahora sí, Cortés para sacar el latigazo. ¡Cortés adentro! Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia. Y si además tienes pospago, eres Movistar Total, que te da más por el mismo precio.
que vino para guerrearla, que la deslizó y le sacó un derechazo fuerte abajo. Cortés, ¡estás nítido! ¡Uno para Colombia! ¡Uno para Colombia! Cortés abre la puerta. ¡Uno para Perú en el Pascual! Javier Hernández, profe Pelufo en el gol Caracol. Genial, puerta, ¿eh? Está peleando el número 17, la tira Vázquez Soto. Se están dos hombres en la marca, lo estrecharon allá para robarlo. Lo hizo bien Lona. Y van a meter el centro a Salazar. ¡Cabezas, cabezas! ¡Cabeza, no me hagas eso! ¡Cabeza, la bola por fuera! Tenía que venir para meter la cabeza número 23. Cerquita estuvo Colombia, se salvó Perú. Un toque pleno era la posibilidad de gol del equipo colombiano. Hasta con el ombligo hubiera podido cambiarle la trayectoria a la pelota. Buscó de cualquier forma hacerla porque ya no le quedaba de cabeza, ¿no? Sí. Buscó con el estómago prácticamente lo que le puso ahí. Y queda tendido el arquero, variantes y todo, sí. Bueno, ya se reacomoda la barrera. Decía que ahí Cortés, que tiene buena pegada, puede buscar ese centro duro con dirección de arco, ¿no? A ver si es Cortés, si es Luna para el segundo sector, espera Hurtado. ¡Cortés! ¡Uy! Yo vi que iba para adentro, alguien la despió, alguien se atravesó la bola. De juego largo, donde se podía hacer. Se la puerta. El encargado de pegar la pelota quieta es el cobro de tiro de esquina. Para ver si aumentamos la cuenta para buscar la victoria colombiana. En 73 minutos de juego, puerta para entrarle. Nutrido el corazón del área donde hay 6-7 hombres de Colombia. Esperan el viaje de la bola, ya cobraron al cabezazo adentro. El lateral de la selección colombiana, Mina, número 15 a su espalda, por la mitad de espera puerta. Hay una zona de influencia arriba con Cortés. Castillo Manyoma, para zafarse Castillo Manyoma de la pelota, la viene ganando Castillo Manyoma, lo traban Castillo Manyoma, tiró el centro pero fácil control para el portero Amasifuen, intenta sacarla, ya completamos 6, señor Herrera, el arco.